La Biblia la podemos cargar, pero no significa que usted crea. ¿Ustedes no vieron ahorita cómo andaba la gente preocupada por el fin del mundo? ¿Se escucharon? Que iba a haber un eclipse. Y en el eclipse se iba a acabar el mundo, que iba que compraran comida. ¿Quién lo dijo? El hombre. La NASA. ¿Ves a quién? Pasó el eclipse y estamos vivos. A eso sí le gusta a la gente creer. A eso sí le gusta a la gente. A eso sí le gusta a la gente escuchar. Pero la palabra de Dios, la Biblia puede decir mil cosas y la gente dice, eso es mentira. Que Dios creó el mundo. Existe la teoría de Big Bang, que es una explosión. El hombre viene del mundo, de la evolución. Eso sí no cree. Que Cristo multiplicó los panes, que Cristo caminó sobre el agua, que Cristo le da los enfermos, ¿qué? Nosotros vinimos aquí para despertar nuestra fe, para que esa fe en la palabra se despierte y despertando nuestra fe creamos y le digamos a Jesús como Pedro, mándame a ir a ti. Jesús nos dice, ven, y nos lancemos en medio de la tempestad, de la tormenta, confiemos plenamente en Dios. Por eso es la Santísima Virgen María dichosa, porque creyó en la palabra de Dios. Que ustedes, su estadía, su paso por México, sea para creer en la palabra de Dios. Miren, yo agradezco a los guías que nos cuentan la historia de los relatos, cómo sucedieron para hacer esta catedral, este templo, este santuario. No fue cosa de un día para otro. Y nos cuentan la historia. Y yo veo cómo los peregrinos están emocionados. Esta es el arca donde se apareció el arcángel. A ver, vamos a llevar agua. Qué bueno. Aquí fue la gruta que brotó, ¿se acuerdan? Cuando en la quinta aparición, ¿se acuerdan? Y llevamos agua a la casa. Qué bueno. Si ustedes tienen fe en lo que nos están diciendo, que sucedió, que aconteció y que lo han transmitido de palabra de generación en generación y hoy lo recibimos, ¿por qué no tener fe en la palabra de Dios que es verdadera? Dice Hebreos 4:12, viva y eficaz, no se muere. Para eso vinimos aquí a esta peregrinación, para despertar nuestra fe, para que ustedes y yo podamos creer de hoy en adelante en la palabra de Dios, en cómo podemos ser dichosos, ¿cómo podemos estar contentos cerca de Cristo? Creyéndole a su palabra. Vamos a comenzar. San Juan capítulo 12, versículo 44 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. ¿Lo vemos? Somos humanos. Y llegó la hora. Comenzamos. Pero Jesús dijo claramente. ¿Cómo? Pero Jesús dijo claramente. ¿Quién lo dijo? Y si lo dijo Jesús, ¿debemos creerlo o no? Sí. Sí, yo lo voy a creer. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Hacer el ejercicio de despertar nuestra fe porque lo dijo Jesús. Pudo haber dicho otra persona cualquier otra cosa. A mí me da risa a veces la gente en las redes sociales. Me manda unos videos y me dice, padre, mire este video lo que está diciendo la NASA. Mire este video lo que está diciendo un científico. Mire lo que está diciendo una persona importante, padre, ¿qué hacer? Eso lo dice él. Son palabras que se las lleva el viento. Pero si la Biblia dice que Jesús lo dijo, eso es lo que ustedes y yo debemos creer. No andemos creyéndole a hombres y a mujeres que andan inventando cuentos, que el mundo se va a acabar, que haga esto, que ponga aquello. Por ejemplo, ¿usted no ha visto que la gente dice, para que no le caiga brujería, ponga en la puerta de la casa una mata de sábila? ¿Sí lo han escuchado? Sí. ¿Lo pone? No responde. Para que al niño no le caiga mal de ojo porque está pequeño, póngale ahí una cinta, ahí una mano, y usted no sabe ni qué le está poniendo. ¿Y usted no ha visto qué madre que lo hace? Para que no le caigan los males, vaya donde un brujo y allá que le haga una, ¿qué es lo que hacen los brujos eso? Ah, también van ustedes, ¿no? Ah, que le haga una limpia, le haga un despojo. ¿Y usted no ve que hay gente tonta que vaya a hacer eso? Eso lo dicen los hombres. Para que usted pase todo el año el 31 de diciembre, agarre una maleta, póngase a pasear toda la casa de la vuelta, póngase ropa interior amarilla, cómase 12 uvas, que el espíritu de la Navidad. Eso lo dice la gente, eso lo cree. Ahora,
dice la Biblia. Jesús dijo esto con claridad, claro y rapado. Escuchen lo que dijo Jesús. El que cree en mí, el que tiene fe en Jesucristo, no cree solamente en mí. No solamente cree en Jesucristo, que es el Hijo. ¿En quién más cree? Sino en aquel que me ha enviado. En español. ¿Ustedes creen en Cristo, sí o no? Sí. ¿Creen en la palabra de Cristo, sí o no? Sí. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Si creen en la palabra de Cristo, no la pierdan. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 19, versículo 4 y siguiente. Padre, yo ya lo hice. Pero puede ser que alguno diga, sí creo en Dios, pero no practique lo que dice la palabra. Si usted cree realmente en Cristo, cree también en el Padre. Y si cree en el Padre y en el Hijo, dice ahorita la palabra de Dios, va a tener vida y salvación. ¿Creen en Cristo? Vamos a ver, San Mateo, capítulo 19, versículo 4, díganos. San Mateo 19, 4, Jesús dijo lo siguiente, para los que creen en Dios. Vamos a ver si es verdad. Jesús respondió. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús dijo esto con claridad. El que cree en mí, cree también en el Padre. Vamos a ver si es verdad. Escuchen. No han leído. No han leído ustedes, católicos, que creen en Dios, que aman a Dios, que vienen a las peregrinaciones, que vienen a la misa. No han leído en las Escrituras. ¿Qué? Oigan. ¿Que quién? Que al Creador. Que el Creador del cielo y de la tierra, del género humano, Dios. Al principio. Desde el principio. Escuchen. Los hizo. ¿Qué hizo? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Y mujer. ¿Ustedes creen que Dios hizo hombre y mujer, sí o no? Sí. Sí. Pero ustedes creen que hay un loco por ahí que salga diciendo, yo no me siento hombre, yo no me siento mujer. O hoy me siento hombre, o mañana me siento mujer. Ah, ¿puede creer usted que haya alguna persona diciendo eso? Sí. ¿Y porque lo diga debemos creerlo? Dios hizo el hombre y la mujer, género masculino y femenino. Y sale otro diciendo, ah, no, hay unos que son indefinidos, no saben qué son. Porque lo diga una persona, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero fíjense que hay mucha gente que sí lo cree. Que hay mucha gente que se anda confundida, le pasa lo de Kung Fu, no sabe si es hombre o mujer. Hoy me siento hombre, mañana me siento. Y me da una risa y abro un paréntesis. El otro día, unos hombres dijeron, nos sentimos mujeres y queremos competir con las mujeres. Y las mujeres dicen, sí, que vengan a competir. Y se pusieron a hacer carreras. Y las mujeres que querían tener el primer premio, ¿sabe qué pasó? Quedaron últimos. Le ganaron los hombres que se disfrazaron de mujer por andar en sinvergüenza. Si hay personas que digan que hay otro género aparte del hombre y de la mujer, son palabras humanas. Pero eso no lo dice la Biblia. Y en el mundo tan chueco, donde ustedes viven, muchos de ustedes allá en Estados Unidos, andan diciendo eso. ¿Qué le va a enseñar usted a sus hijos? ¿Qué le va a enseñar usted a sus hijos? Pero no solo eso. ¿Creen en la palabra de Dios, sí o no? ¿Creen en Jesucristo, sí o no? Sí. Ahí le va, ahí viene. Y dijo. Y dijo Dios. El hombre. El hombre. Dejará a su padre y a su madre. El hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre. Escuche. Y el hombre, dejando al papá y a la mamá, ¿con quién se debe casar? Y se unirá con su mujer. Jesús dijo que el hombre se case con la mujer, ¿sí o no? Sí. Y ustedes pueden creer que salgan otros locos diciendo que el hombre se case con un hombre y que sean felices con tal. O que la mujer se case con la mujer y que sea, sí, lo puede decir. Y porque lo diga, ¿debemos creerlo? No, porque Jesús enseña en la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esas son palabras de Cristo, son palabras que debemos respetarlas, que debemos oírlas, amarlas,
Pero en este mundo tan chueco donde estamos, ustedes ven que hay gente confundida y hay gente perdida y no les importa nada. ¿Por qué la mente está confundida? Porque no lee la palabra de Dios, porque no escudriña las escrituras, porque no quiere saborear la palabra de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene en el lente?